Oh, Alejandra, ya no puedo más. Cada día más endeudado. Hay que buscar otra opción para economizar. Ya sabes cuál. ¡Ja! Estás loco. Si piensas que te voy a acompañar a vivir con los pobres. Alejandra. ¿Y exactamente qué es lo que hacen? No entiendo mucho, la verdad. Es muy sencillo. Los seducimos, nos vamos con ellos y ¡zum! Se quedan dormidos y pues damos el golpe certero. ¿Golpe certero? Es decir, ¿los matan o qué? ¿Eres ingenuo? Obvio no, amor. Solamente cobramos lo de nuestro servicio, pero a nuestro antojo. ¿Capichi? ¿Y si te descubren? Pues te matan sencillo. Pero siempre con la mente ganadora. A ellos les gusta de todo. Trans, travestis. Quieren hacer realidad todo tipo de locura que tengan en sus cabezas. Sí, aló. ¿El señor Oscar Fernández? Sí, sí, señor. ¿Qué necesita? Para informarle que su hijo Raúl está detenido por una riña que se presentó en un establecimiento con unos amigos. Ay, no. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Sí, sí, señor. Dígame, ¿dónde lo tienen? En la estación de policía del centro, avenida Quinta con Tercera. Bueno, está bien, señor. Muchas gracias. Muy amable. Voy para allá. Raúl, tenemos que hablar muy en serio. ¿Ya va a empezar con su cantaleta de nuevo? Raúl, no es ninguna cantaleta. Recapacita, ya deja tantas locuras. En este mes ya cumple la suficiente edad. Mire, tengo un cliente en la empresa y está necesitando un joven para oficios varios. Yo te recomendé. Para que hagas algo. ¿Qué has pensado de tu futuro? ¿Por algo se empieza? No sé, papá, no sé. El futuro es incierto. Por eso me gozo con hoy. El mañana, nadie sabe de él. ¿Mientras tanto qué? Todo relajado, deportivo. Aquí no está haciendo nada. Si no, vea, devuélvete con tu mamá. No estás haciendo nada productivo, no quieres trabajar, no quieres estudiar. Póngase a hacer algo, un deporte, qué sé yo. Mira, no es que no quiera estudiar, ¿sí? Solo que para entrar a un colegio de esos mediocres, llenos de pobres, papá, ¿qué le pasa? Métame en el que estaba antes, con los de mi clase. ¿Qué no has comprendido, Raúl? La pandemia golpeó duro mi empresa. Tuve que reducir costos. La economía ya no es la misma. Esa vida quedó atrás por un momento. Las ventas se bajaron un 70%. ¿Usted sabe qué significa eso?
¿Qué vas a ver? ¿Su empresa? ¿A mí qué? Es su problema. Su deber es darme lo que necesito, lo que yo quiero. Y lo he hecho. Solo que ustedes no comprenden. Usted, su mamá se fue por lo mismo. En la vida hay cosas que no se pueden evitar. Y esta es una de ellas. Usted fue el que me enseñó a ser así. ¿Y ahora qué quiere que cambie mi mundo de la noche a la mañana? Así como así. Usted mismo lo dijo. Le voy a dar todo. No voy a permitir que nada le falte. ¿Y ahora quiere que vaya esclavo a suplir mis propias necesidades? No. Ustedes fueron los que me trajeron acá, a este mundo. Ustedes están en la obligación de suplir por mis necesidades. ¿Qué tanto me reprocha, Raúl? Todo se lo he dado. Dígame, ¿qué le ha faltado? ¿Se ha acostado sin cenar? Las veces que se ha enfermado, he velado por ti. ¿Qué le falta? Solo le estoy pidiendo que me dé un tiempo. Que cuando esto mejore, vamos a volver a tener la misma calidad de vida. ¿Usted cree que un plato de sopa y una casa allá lo es todo? No, señor Oscar. Escúcheme. Yo ya no soy un niño que se convence con juguetes y helados. No. Necesito dinero para poder salir con mis amigos. Ya cuando su empresa se recupere y demás, pues veré si podré estudiar y trabajar. Pff, mucho menos. Soy menor de edad. Raúl, no tienes la edad suficiente para trabajar. Pero para salir de rumba y a buscar problemas con sus amigos, ese niño sí es un hombrecito. No, Raúl. La sencillez, la humildad, de ahí depende nuestro futuro, no del dinero. Y con esa arrogancia, yo no creo que llegue a ningún lado. Se equivoca, papá. Usted no sabe nada de mí. No sabe ni lo que quiero. Pero yo sí sé lo que yo quiero. Y estar ahí de esclavo, sirviendo a demás personas, no. Y a todas estas, Raúl, ¿usted cómo hace para irse de rumba? Para comprar esta ropa. Pues, cosas, negocios que tengo por ahí. ¿Negocios? ¿Cuáles negocios, hijo? Mucho cuidado con lo que haces. Ya que el facilismo no es la mejor carrera, pero es la más corta de la vida. Ya, papá, deje sus charlas de abuelo. Estoy cansado, me voy a dormir mejor. Hágale, hágale. Es de una. Sí, claro, claro. Es que hay que ir certeros, eso es a la fija. Sí, sí, sí. Ya, ya. Ya tengo todo listo. Solo es que me diga. De una. No, relaja eso. Sin problema. Hágale. Claro que sí, Raúl. Claro que sí. Se va a hacer grande.
¿Quién anda ahí? ¿Usted quién es, señorita? ¿Cómo hizo para entrar acá? ¿Acaso es amiga de Raúl? ¿Raúl está con usted? Tendré que llamar a la policía. Tranquilo. Está bien. Tranquilo. Señorita, le quiero colaborar. Permíteme, le voy a llamar a una ambulancia. O a la policía. Usted ya hizo mucho por mí. Soy yo el que no valoró. No entiendo. Le quiero pedir perdón. ¿Perdón? No entiendo. Yo a usted ni la conozco. Es verdad. Me desconoce. Porque esto no es lo que usted quería para mí. Perdón, papá. ¿Raúl? ¿Raúl? ¡Hijo, no! ¡Hijo, aguanta, no te mueras, no! ¡No, hijo! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡No te mueras, Raúl! ¡Raúl, aguanta! ¡Ya viene la ambulancia! ¡Raúl! Creí que dándote todo era lo mejor. Era lo que construí, Raúl. No te mueras, Raúl. Aguanta. Raúl. Despierta. Raúl, despierta. Despierta, Raúl. No puede ser, no. Raúl, no.